Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de Educación Cristiana para Adultos. El tema de esta clase es la evaluación en educación de adultos. En la clase número 20, estamos casi a punto de terminar estas clases que creo que han sido de gran ayuda para todos nosotros. Pues bien, valorar los conocimientos, aptitudes, la capacidad y rendimiento de una persona o de un grupo de personas es lo que llamamos nosotros evaluación. Así es que evaluar es identificar y verificar los conocimientos, los objetivos, las habilidades, no con el fin simplemente de dar una nota, sino de observar y analizar cómo avanzan los procesos de aprendizaje y de formación implementados. Como dice en pantalla, la evaluación comporta una valoración, se refiere a la calidad. No es simplemente vamos a dar clase por dar clase, no, estamos tratando de valorar la calidad también. Al valorar se debe tomar en cuenta o se deben tomar en cuenta varios elementos subjetivos, por ejemplo, las opiniones, los sentimientos, las percepciones. Así que el fin de la evaluación como parte de lo educativo es propiciar la formación integral y no exclusivamente calificarla. Lo importante no es la nota que se obtiene o cuánto sacó fulano o cuánto sacó fulana, sino lo que se logró y cuánto se ha aprendido. Incluso encontramos nosotros en los evangelios una cantidad enorme, pero enorme, de situaciones en las que Jesús estaba evaluando constantemente la fidelidad de sus discípulos. En algunos momentos los llamó falta de fe, hombres de poca fe. Y en este pasaje dice aquí, Mateo 16, 13 al 16, porque recuerden que estamos hablando de educación para adultos, y es necesario también tener en cuenta que el Señor Jesús siempre estuvo evaluando el progreso de sus discípulos, de aprendizaje de sus discípulos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros? Él está en ese momento evaluando cuáles son los conceptos que los mismos discípulos tenían acerca de él. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el libertador, el Hijo del Dios viviente. Pero esta constante evaluación que encontramos de parte de Jesús, Mateo 6:30, Mateo 8:26, Mateo 17:20, Marcos 11:22 y una cantidad de versículos en que Jesús los está evaluando, y hay momentos en que Él va a notar en sus discípulos la falta de humildad, la falta de misericordia, y ahí es donde Él entra en acción dándoles enseñanzas que le aclaren los conceptos. El mismo Pablo evaluó en algunos momentos también a la iglesia porque él está tirando lineamientos correctivos, enseñanzas correctivas. Por ejemplo, aquí en Gálatas 3, del 1 al 3, dice, Gálatas duros de entender, ¿quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? Son tan duros para entender que habiendo comenzado por el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano. Entonces vemos nosotros que también el apóstol San Pablo está evaluando o ha venido evaluando el progreso o los tropiezos, las situaciones de obstáculos en la enseñanza, dónde se desviaron, dónde se fortalecieron. Él constantemente estaba evaluando. Así es que nosotros como miembros de una iglesia o como líderes de iglesia, como facilitadores, también tenemos que estar evaluando.
Así es que siempre es necesaria la evaluación. Y en esta clase vamos a ver algunos tipos de evaluación que queremos compartir. Y tenemos acá el caso de la evaluación inicial. Y sobre esto de la evaluación inicial, pues hay varios conceptos y que nos van a ayudar a entenderla. Y es la evaluación que se realiza antes de empezar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el propósito de verificar el nivel de preparación de los alumnos para enfrentarse a los objetivos que se espera que logren. Estas competencias deben ser el punto de partida. Ustedes los invitan a una clase y van a ser maestros de escuela dominical o van a ser facilitadores trabajando con un grupo, deben de inicialmente conocer cómo está el grupo. Esta evaluación es fundamental y nos va a ayudar a nosotros a no dar por hecho que todos poseen conocimiento sobre determinada materia o que todos ya tienen experiencia sobre determinada área ni nada de eso. Esta evaluación puede realizarse mediante preguntas básicas, algunos exámenes sencillos, algo que nos ayude a definir cómo se encuentra el grupo. Por eso hablamos nosotros de una evaluación inicial. Ahora, nos topamos con un problema aquí. Uno llega a una clase de adultos de la iglesia y cree que porque las personas están ahí ya saben de Biblia y de teología. Eso es un gran error. Nada, absolutamente nada debe darse por sentado. Así que necesitamos investigar, necesitamos averiguar, necesitamos conocer, necesitamos diagnosticar. Y esto es lo que le llamamos nosotros la evaluación inicial. Así que ustedes lo invitan para ser el líder, para ser el facilitador, para ser un maestro de una clase de adultos. No llegue con la creencia de que todos conocen de Biblia, de que todos son capaces, porque hay gente que puede estar 5 o 10 años en la iglesia y no sabe ni dónde está Habacuc, no sabe ni siquiera cuáles son los profetas menores, cuáles son los profetas mayores, y se pierde en la búsqueda de los libros, y se pierde en los conceptos, y se pierde también en los fundamentos bíblico-teológicos. Así es que es necesario conocer el grupo a lo que llamamos, en este caso, la evaluación inicial. Hay elementos comunes entre las iglesias. Un solo salón para adultos de un mismo sexo. Y las encontramos en muchas iglesias. ¿Dónde está la clase de adultos? Ahí están encajonados, ahí están metidos todos en un solo grupo y se cree que todos pues tienen el mismo conocimiento. Un solo salón para los adultos en general. No se dividen por niveles de conocimiento. Estos entraron en tal tiempo, ya llenaron todos estos requisitos para tal nivel, primer nivel, segundo nivel, ni nada de esto, sino que todos son colocados ahí en una misma clase. Regularmente son grupos heterogéneos, es decir, estos son los jóvenes y ya estos son los adultos y estos son la tercera edad, y los tenemos en algunas iglesias pues clasificados de esa manera. Pero todo está mezclado. Tenemos que reconocer que este es el gran problema en las iglesias, que damos por sentado de que todos tienen el mismo conocimiento y no es así. Por eso es necesaria la evaluación inicial. Como tenemos en pantalla, los niveles de conocimiento del grupo. Necesito conocer o necesitamos conocer o usted necesita conocer los niveles de conocimiento del grupo. La experiencia de sus integrantes, el material que ellos usan. ¿Cuál es el material? Casa Bautista de Publicaciones, ¿no? Casa Nazareno de Publicaciones, Casa Pentecostal de Publicaciones, Casa Luz y esto y lo otro. O sea, necesitamos saber qué materiales están usando. Y las metodologías o la metodología a la cual ellos están acostumbrados. ¿Qué materiales didácticos usan? ¿Qué tecnología están usando, a cuál tecnología tienen acceso? Y eso es necesario llegar a conocer, que el maestro, el líder, el pastor, y en este caso los facilitadores, conozcan. Eso se llama la evaluación inicial. No podemos brincarnos esta etapa. Ahora, hay otro tipo de evaluación de la cual vamos a estar hablando, es la evaluación formativa.
¿Qué quiere decir evaluación formativa? Bueno, la evaluación formativa es un proceso en el cual profesores y estudiantes comparten metas de aprendizaje y evalúan constantemente sus avances en relación a estos objetivos. Y aquí es algo interesante porque también sale en TESMOS. La evaluación formativa se basa en un proceso de evaluación continua o continuo que ocurre durante la enseñanza y el aprendizaje, basado en la búsqueda e interpretación de evidencia acerca del logro de los estudiantes respecto a su meta. Estoy viendo cuánto van avanzando, estoy conociendo cómo se van desarrollando. Es una evaluación formativa y queremos evaluar constantemente los avances de ellos. Si ellos están alcanzando los objetivos que nos estamos proponiendo, cómo van adquiriendo esos conocimientos, cómo va la formación de cada uno de ellos. Y esto permite que el docente pueda identificar dónde se encuentran los aprendices, conocer las dificultades que enfrentan en ese proceso de aprendizaje y distinguir, visualizar la brecha entre el conocimiento que ellos tienen y las metas esperadas. Por eso hablamos de formación, de evaluación formativa. Ahora, hay tres preguntas claves que podemos hacernos nosotros acerca de la evaluación formativa. Es hacia dónde vamos, dónde estamos y cómo seguimos avanzando. Porque muchos llegan a un grupo y permanecen años por grupo, pero no quieren analizar dónde es que se encuentran, en qué punto están. Y hacia qué punto deben llegar y cómo se va avanzando en ese proceso. Esas son las tres preguntas. Esta de hacia dónde vamos es interesante porque busca responder hacia dónde deben ir los estudiantes o los participantes y cómo el facilitador los puede guiar. Y para esto es fundamental, número uno, establecer metas de aprendizaje claras y definidas. A veces los traen los libros que compramos en las casas de publicaciones. Las metas para tal fecha, para tal tiempo, debemos ya de conocer estos conceptos. Definir indicadores de desempeño que den cuenta del logro de los objetivos y promover la comprensión de las metas de aprendizaje por parte de los estudiantes. Bueno, amigos y amigas, esto es lo que queremos lograr, hermanos y hermanas, esto es lo que queremos lograr al final de este ciclo, de este periodo, de este libro, queremos alcanzar estos objetivos. Entonces, sabemos hacia dónde vamos, pero también sabemos, necesitamos saber dónde es que estamos, dónde nos encontramos en este momento en el proceso de aprendizaje, qué lagunas han quedado, dónde estamos ubicados. Necesitamos ir revisando en el avance de las metas, el alcance de los objetivos. Vamos a ver dónde es que estamos. En este proceso que nos hemos propuesto, vamos a ver a dónde estamos. Y esto es el problema de muchas organizaciones, que los líderes no saben realmente dónde están ubicadas las personas y solamente los tienen ahí sentados, vamos a abrir el libro, no les importa una evaluación inicial, no les importa una evaluación formativa, no quieren saber ni siquiera dónde están. Y esto para nosotros es importante. Es en esta instancia en que se recolecta la información sobre el aprendizaje para establecer en qué nivel, respecto a las metas compartidas, en qué nivel estamos, en qué nivel se encuentran los alumnos o se encuentran los participantes. Y la otra es cómo seguimos avanzando. Necesitamos estar atentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los adultos. Necesitamos realizar una reflexión crítica sobre la propia práctica que nosotros tenemos. El grupo en sí deberá retroalimentarse, redireccionar su rumbo cuando nos estamos alejando de los objetivos y de las metas. Todos los participantes deberán tomar responsablemente su propio aprendizaje y el alcance de sus metas. A veces tenemos gente estudiando, se van quedando atrás, no avanzan absolutamente nada y se debe por varias razones. Muchos asuntos de trabajo, otros compromisos, otros falta de interés, pero hay otro grupo que sigue siempre avanzando. Bueno, ¿cómo seguimos avanzando?
Yo necesito evaluar, por lo menos el líder o los líderes, los facilitadores necesitan evaluar cómo seguimos avanzando. Y aquí tenemos el problema. No sabemos o no deseamos evaluar. Los que somos líderes, los que somos facilitadores, a veces no queremos evaluar y damos por sentado que las cosas están bien. Y continuamos asistiendo como si ese fuera el fin en sí mismo. No, los hermanos están viniendo ahí a la clase, no, los hermanos están así. Entonces, no sabemos si seguir o detener la clase, qué va a pasar, porque no hay una evaluación objetiva del avance. Nuestra participación se limita a dar clases y los asistentes se limitan simplemente a recibirlas. Y debido a que no hay objetivos y metas claras, el grupo fácilmente puede perder su rumbo. La tercera evaluación, que es la evaluación sumativa, espero que hayan ido tomando nota de todo esto porque aparecen en TESMOS. El objetivo de la evaluación sumativa es evaluar el aprendizaje del estudiante al final de una unidad o de un proyecto, al compararla contra algún estándar o punto de referencia. Eso es lo que estamos tratando de hacer, es evaluar el aprendizaje del estudiante al final de la unidad. En esto entran los exámenes. Vamos a evaluar cómo es que van. El objetivo, pues ya se sabe, de esta evaluación sumativa es evaluar, saber cómo va en la clase, en su aprendizaje, en las demandas de las metas, cómo es que, cómo van sus conocimientos. Hay diferentes maneras de saberlo, ya a través de un test, a través de un examen, a través de reflexiones de grupo, a través de metodologías o técnicas participativas, es donde vamos viendo nosotros cómo es que van. Entonces, la evaluación sumativa es aquella realizada después de un periodo de aprendizaje o en la finalización de un programa o curso. Vamos a ver cómo van, vamos a ver el avance, vamos a ver cuánto han aprendido. Esta evaluación tiene como propósito calificar en función de un rendimiento, otorgar una certificación, determinar e informar sobre el nivel alcanzado de los alumnos, los padres, la institución, los docentes. Entonces, vamos a utilizar la evaluación sumativa o acumulativa, como dicen algunos, cuando pretendemos averiguar el dominio conseguido por el alumno, por el estudiante, el participante, porque lo vamos a certificar, vamos a ver cuánto sabe. No es un asunto de regalar certificaciones. Bueno, el hermano o la hermana vino 2, 3 veces al curso, vamos a darles un certificado. No, tiene que habérselo ganado y tiene que haber respondido al currículum que hemos establecido. Entonces, la evaluación sumativa me ayuda para ver si terminamos un proyecto, cuando terminamos un proyecto, una unidad educativa. Necesitamos saber qué tanto aprendió el grupo, cómo aplicaron el instrumental de lo que aprendieron y cómo lo aplicaron a su realidad existente. No es simplemente pasar de una unidad de libro a otra como si nada hubiera pasado. La evaluación sumativa me ayuda a conocer qué tanto el estudiante ha asimilado, qué tanto ha aprendido, y cómo puede este estudiante o participante reflejar que en realidad ha aprendido. Porque una persona puede estar mucho tiempo en las reuniones con nosotros y no aprender nada. Le preguntan, ¿qué aprendiste? Y no aprendió nada. Entonces, al final va a querer que se le dé una certificación. Y yo creo que sería engañar a la persona con una situación como esta. El proceso evaluativo nos va a beneficiar a todos, tanto la evaluación inicial, la evaluación formativa, que es la que me ayuda a ver si, cómo está el alcance de las metas y los objetivos, y la evaluación sumativa para saber cuánto en realidad conoce, profundizó y supo el estudiante o el participante. Si no hay evaluación, no sabremos dónde estamos fallando. Observe ese punto. Si no hay evaluación, no sabremos dónde estamos fallando. Es necesaria la evaluación del grupo, su progreso, sus avances, el alcance de las metas, el alcance de los objetivos. Y si no hay evaluación, no sabremos qué detiene el progreso. Algo falló. Necesitamos evaluar. No sabremos qué cambios necesitamos hacer para alcanzar efectivamente nuestros objetivos y metas educacionales. No hay educación, no hay evaluación. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Pues nos perdemos, no sabemos
cómo va la situación. Así que no se trata simplemente, hay que agregarle esa palabra, no se trata simplemente de calificar con una nota. Se trata de tomar conciencia, de eso se trata, de tomar o de la toma de conciencia del mayor conocimiento de la palabra de Dios para el caso de la iglesia y de poner esa palabra por obra para beneficio nuestro y de los demás. Así que no se trata simplemente de, como dice la palabra de Dios, de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, en ese proceso de hacer, de hacedores, de hacer, es que vamos a ir evaluando qué tanto nosotros sabemos, qué tanto nosotros conocemos. Eso es como mandar a la gente al evangelismo a la calle y no conocen ni siquiera dónde están los libros de la Biblia. Le van a hacer una pregunta y la persona va a quedar en mala posición. Entonces nosotros necesitamos como líderes tener una evaluación constante. La evaluación formativa es fundamental. Y la evaluación sumativa también. Aunque hay algunos lugares donde esto lo han profundizado bastante y hay otros que no consideran que sea necesaria ese tipo de evaluación, pero para nosotros en un proceso educativo, como lo es la iglesia, es necesario. Es necesario pensar con seriedad. ¿Dónde vamos a ubicar a los nuevos creyentes? No los vamos a meter con personas que tienen 5 años ya de estar en la iglesia con un conocimiento avanzado. A veces hasta los mismos maestros, los mismos facilitadores cometen el error de hablar en términos que quizás se explicaron y entendieron un grupo de alumnos que avanzaron y de repente vienen personas nuevas. Queremos seguir usando esos términos donde las personas nuevas no saben de lo que se está hablando, no saben lo que están diciendo y finalmente pueden salir frustrados y no regresar a ese lugar. Tenemos que ser muy sabios en cuanto a la evaluación inicial, muy sabios en cuanto a la evaluación formativa, muy sabios en cuanto a la evaluación sumativa. Ahora, ¿son esas tres nada más? No, hay muchas más y aquí solo colocamos algunas, por ejemplo, pero hay muchas más. Vemos nosotros ahí que está la cuantitativa, que tiene que ver como en cuanto a números, escalas, etcétera. La evaluación cualitativa, que tiene que ver con la descripción de fenómenos. La coevaluación, que tiene que ver con el grupo que se está evaluando a sí mismo, que están colaborando en equipo y todo eso. Y este punto es importante. La metaevaluación, que es evaluar la forma en que se ha evaluado, es decir, evaluar la evaluación. ¿Estamos evaluando bien? ¿Estamos realizando una buena evaluación inicial? ¿Cómo está? ¿Cómo es que analizamos formativamente o al grupo? ¿Cómo es la evaluación formativa con el grupo? ¿Cómo estamos analizando y mejorando los procesos educativos del grupo? ¿Cómo están alcanzando las metas? Perdón, cómo están alcanzando las metas, los objetivos. Y así tenemos nosotros también cómo está la autoevaluación. Le hemos enseñado al grupo a autoevaluarse. Esa es otra situación que también nosotros tenemos aquí. Es interesante, pero es necesaria la evaluación. Hay distintos niveles de evaluación para los cuales yo los invito a ustedes a estudiar más sobre esto. Es posible que muchos no sepan hacer una evaluación, pero hay que aprender, hay que aprender. Si a mí me invitaron a un lugar y soy nuevo en un lugar, tengo que diagnosticar, tengo que saber en qué lugar estoy ubicado. ¿Cómo está el conocimiento de los estudiantes? ¿Cuánto han avanzado? ¿Cuánto han progresado? ¿Cómo han alcanzado sus metas, sus objetivos? Y finalmente, pues, como dije anteriormente, es necesario. Por eso estas clases que hemos estado dando, al final pedimos que el estudiante pues llene las preguntas de TESMOS. ¿Qué es lo que nos hace ver? El TESMOS no nos hace ver cuánto ha aprendido el estudiante, pero sí nos ayuda a darnos cuenta que el estudiante ha puesto atención o ha llenado bien las respuestas y para eso les dejamos otro tipo también de tareas
que nos ayudan a darnos cuenta y a evaluar cuánto avanzó el estudiante. Pero como no los conocemos, no estamos ahí, no sabemos. Algunos estudian demasiado rápido las clases, van en persecución de terminar la clase o terminar el curso, lo cual es un engaño a uno mismo. Uno tiene que repasar el curso una, dos, tres veces la misma clase a fin de dominar, a fin de, y yo les sugiero, a fin de simplemente llenar la clase, no, yo les sugiero que después de una clase conversen con otra persona, busquen a otra persona con la cual puedan compartir criterios, conversar sobre la temática. Mira, yo he visto un curso, he desarrollado este tema y quiero compartirte un poquito de lo que yo he aprendido. Entonces, de esa manera, al estar compartiendo con los demás dos o tres personas, usted avanza, usted progresa y las enseñanzas le quedan más firmes. No corra, no haga las clases solo por hacerlas. No agarre el celular y mire esta clase y rápidamente llene las preguntas, porque si no, después se le olvida. Sino practique lo que ha aprendido, converse con otras personas y esto le va a traer mayor fortaleza a su proceso de aprendizaje. Cualquier pregunta, pues ya saben, la pueden enviar al correo electrónico que nosotros tenemos. Sí me gustaría saber de qué manera le ha servido esta clase en la sección de abajo, de aquí donde está este video. Es una pregunta que yo voy a tomar muy en cuenta en lo de las calificaciones, en la evaluación. ¿De qué manera esta clase le ha servido a usted? Pero eso no quiere decir que no responda a las preguntas de TESMOS 2066247. Tome nota del número, llene esa página. Cualquier cosa, si no se ha suscrito, suscríbase al canal, le da clic a la campanita, mándenos sus preguntas a hoybiblia@gmail.com y si quiere ver más videos, están aquí. Sería bueno que comparta con otras personas el video y también recuerde de dejar en la parte de abajo que de qué manera este video le ha servido. Bendiciones.